Good evening, my friends. Welcome to the class number 12, right? So I hope you have a very nice week. Well, it is the class number 13, es la clase número 13. Quiere decir que después de eso nos quedan 7, nada más, right? Very nice. So I want to hear, how was your day, Catherine? Hello, good evening. Hello. Fine. Very fine. Good. Okay, very nice. Thank you. What about Carly? Good evening. How are you doing? Good evening, teacher. I'm tired, but happy it's Friday. Yes, I know most of us are tired, but remember it's Friday, and even some of you are going to work, algunos de ustedes van a trabajar, but we are close to Sunday, estamos cerca del domingo también, right? So welcome back, Francisco, good evening. Good evening, teacher. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Relax. Relax, well, very nice. So, hello, Lea. Hi. Hello, teacher. Hello. Everything okay? ¿Todo bien? Yes. Perfect. Okay, my friends, we have an interesting topic. How to use questions with what time? ¿Cómo usar preguntas con what time? El tema de la hora. ¿Qué hora es? Para hacer agendas. If you want to order the activities you have to do during the day in a schedule or agenda, it is good to know or how to write, how to pronounce, and how to say, right, the right time. ¿Cómo decir la hora para ordenar las actividades que ustedes tienen durante el día, right? So how to use the questions with what time. But before we start, I have some new vocabulary for you. Tengo un vocabulario nuevo para ustedes. I have new vocabulary for you. And it's this. Una pregunta, a question. Carly, ¿escuchas música de fondo? Según mi micrófono. No, teacher. No. Lea, ¿escuchas ahí algo? ¿Algún reggaetón intenso? No. Okay, that's nice. Perfect. No. Okay, good. Tengo vecinos un poco inquietos. Yes. Yeah, but sometimes they play good music. A veces ponen buena música, otras veces no. It's tanto. Friday. Yes, it's, yeah, yo sé que es viernes, pero, well, ya casi terminamos. Solo nos quedan 1 hora y 54 minutos. Rápido va a pasar. Ways to say yo también. Formas para decir yo también. Esto es muy, muy útil. This is very useful. And this is like everyday English. Es para usarlo en un inglés diario. Tenemos dos maneras. I'm going to point it here. We have two ways. Tenemos dos maneras para decir yo también. Podemos decir me too, ¿verdad? O, ¿qué es la más común? Yes, that is something that is very common in movies or series, right? But we have the other way. Tenemos la otra manera que, a mi forma de ver, suena como un poquito más avanzadito. Podemos decir me too, pero es más básico. Podemos decir de otra manera, que es so am I o so do I. ¿De qué va a depender? Si utilizamos el verbo to be, es so am I. Y si utilizamos cualquier verbo, sería, ¿verdad? So do I. Vamos con el primero. Me too. Digamos que alguien dice, I am happy. Yo, bueno, digamos que Helen dice, I am happy. Entonces yo le digo, me too. Yo también. O si Jocelyn me dice, I am happy. Y yo le puedo decir, I am happy too. En la primera opción solo le agregamos me too. En la segunda opción repetimos la misma frase que dijo Jocelyn, por ejemplo, y le agregamos el too. ¿Cómo se pronuncia? Too, como decir dos.
En la otra, digamos que alguien le dice I love you. Imagínense que alguien se le declara. Imagínense. Eso es bonito. Entonces se le declara. Si ustedes de verdad quieren a esa persona, le pueden decir me too. ¿Ok? Yo también. O le pueden decir I love you too. Pero si lo quieren como amigos, también díganselo, pobrecitos, no lo hagan sufrir. Ahora tenemos la otra opción. So am I o so do I. En este caso, yo estoy utilizando aquí esta misma frase, I am happy. Fíjense bien, I am happy. Estoy utilizando el verbo to be, am. Entonces, aquí decimos, so am I. Yo sé que se escucha raro, pero es so am I. Pueden decir, so am I o so am I. Se escucha como chino o japonés, ¿verdad? So am I, ¿verdad? Pero igual. Lo otro es cuando utilizamos cualquier verbo. I love you. Si alguien les dice eso, sé que es difícil de creer, pero si alguien les dice I love you, ustedes pueden decir so do I. No van a decir so am I, porque aquí están utilizando un verbo, cualquier verbo. Vamos a poner otros ejemplos. Esta. Digamos que se encuentran en el trabajo. Digamos que Lea y Francisco están trabajando juntos. Y de repente Francisco le dice, fíjate que Helen está embarazada, ¿verdad? Entonces, si... Yo sé que no, Helencita, tranquila, tranquila. Vamos a ponerte acá. O puede que sí, ¿verdad? Y no veamos. Ok. Helen is pregnant. Yo sé que suena raro porque pregnant suena como preñada. En español esa palabra es muy fuerte y no la utilizamos. Decimos embarazada porque no es muy amable. So pregnant significa embarazada. Entonces, Helen is pregnant. Ya está triste, se puso la pobre. Bien, entonces ponemos Helen is pregnant. Y digamos que Lea, le dice, yo también. Entonces le dice, ¿verdad? Entonces, para decir acá, ¿cómo puede decir Lea? Puede decir, me too. O puede decir, I am pregnant too. O puede decir, so am I. Porque estamos utilizando el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is. Is. Bien. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Digamos que en este ejemplo están hablando en el trabajo. Jimmy y Aneris. Va, están hablando. Entonces, va, digamos que ellos están hablando de Miguel. Miguel is fired. Miguel está despedido. Digamos que, pobre Miguel, pierde su trabajo. Miguel is fired. Entonces, en ese caso, digamos que a Jimmy también lo despidieron. Entonces, Jimmy puede contestar y decir, wow, so am I. Porque aquí estamos utilizando el am y el is, que es el verbo to be. No sé si me voy a entender. No necesariamente con el am ustedes van a contestar so am I, sino que si alguien está utilizando el is o el are. Vamos a otro ejemplo. Tenemos acá este ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Flor. Flor, vamos a ver. Works on Saturdays. Digamos que Flor trabaja los sábados. Y si Catherine quiere decir que ella también trabaja los sábados, digamos que Flor dice, I work on Saturdays. O nosotros decimos, Flor works on Saturdays. Entonces, Catherine, en este caso, ¿qué podría decir para decir yo también, Catherine? Me too. Podríamos decir me too, que es la más fácil, que es la vieja confiable. Y en la segunda opción, so do I. So do I, exacto. Porque estamos utilizando cualquier verbo, menos el verbo to be. Ok. Questions until now, preguntas hasta ahora. Bien. Entonces, me too and so am I o so do I. Cualquiera de esas, ok. Perfect. Now, here we have, voy a decir un par de oraciones. En mi caso, por ejemplo, puedo decir I am hungry, estoy hambriento. Y yo los voy a mencionar a cada uno de ustedes, ¿ok?
Entonces, pero para esto vamos a pasar lista, right? Paso lista y después les digo la oración y ustedes van a elegir si dicen me too, que es la vieja confiable, o se juegan, se la juegan diciendo so am I o so do I, ¿ok? Vamos a ver, en este caso comenzamos con Elizabeth, Abigail. Elizabeth, hello. Creo que no está Abigail. Ok. Adela, no. Dennis. Present. Ok. Elizabeth, ¿sí captaste esto, lo que acabo de explicar? Ok, me parece que también Adela está, pero igual creo que se le dificulta. Ok, Dennis, no, Federico, Flor. Hello, Flor, good evening. Good evening, teacher. Ok, I like vegetables. A mí me gustan los vegetales. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? I like vegetables. So am I. No, porque estoy diciendo I like, no estoy diciendo I am. I like. Ajá. Entonces sería. Estoy utilizando un verbo. Ah, me too podría ser. Pero en este caso, como estoy utilizando like, pues tienes que utilizar so do I. Ok, Francisco. Me too, so do I. Ok. Good evening, teacher. Good evening. Ok, Francisco, let's go with you. I am a good person. I am a good person. So I am. So am I. So am I. Solo era de cambiarlo. Okay, very nice. Thank you. Aneris, good evening. Good evening. Okay, Aneris. I like coffee. So do I. Perfect. Helen. Present. Okay, Helen, I have a son. Tengo un hijo. I have a son. So do I. Perfect. That's it. Y otro esperando, ¿verdad? Bueno. Okay, Ogla. Hello, good evening. No, Ogla. Okay, Jimmy. Good evening, Jimmy. Hi. Hello, Jimmy. ¿Me escuchas? Yes, yes. I love tequila. I love tequila. So do I. Bárbaro. Más que viernes. Okay. Thank you. Carly, I am a teacher. So I am. So am I. So am I. Yo sé que eso cuesta porque uno piensa que so I am, ¿verdad? Como yes, I am. No, so I am. So am I. Se escucha bien en japonés. Okay. Thank you. Carla. No ha venido Ivania. Hi, teacher. Sorry, Ivania. Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay. I work on Monday. I work on Monday. So do I, teacher. Perfect. Catherine. Hello. I have a house. Me too. Perfect. Lea. Listen. I love pets. So I love pets. Perfect. So. Very nice. Thank you. David, are you there? ¿Está por aquí, David? Okay. Si no, vamos con Mario. Hello. No, Mario. Marvin. Present. Hello. Okay. I have a girlfriend. So do I. Nice. And Miguel, good evening. Good evening, teacher. Okay. I am a good employee. Yes? So am I. Perfect. Sé que esto cuesta un poquito porque so am I. Okay, William. Ah, William, me parece que venía en un tráfico. Me comentó, había un accidente ahí por la troncal. Era un accidente con respecto a los postes de luz, me parece. Jocelyn, good evening. Good evening, teacher. I am married.
So am I. Okay, thank you. Now, here we have this. Creo que no tenemos problemas con esto. Easy, ¿verdad? Eso lo vamos a seguir viendo el lunes, ¿ok? Para decir me too, si ustedes, digamos que se encuentran con que no se acuerdan cómo es su amado, so do I, fácil, me too. Ustedes digan me too, no se compliquen. Pero a medida que ustedes van a ir avanzando con el inglés, tienen que utilizar frases un poquito más avanzaditas, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a que su inglés, pues, se vea mejor. We continue, continuamos con esto. Words with F. Tenemos palabras con F. Okay. Palabras que tienen son similares. La pronunciación es far, fair, fear, for, fur. Chistoso, ¿verdad? Far, fair, fear, for, fur. Les voy a estar presentando palabras así porque estas palabras tienen cierta similitud y uno puede confundirse. Far, fair, fear, for, fur. Están fáciles, ¿verdad? Así, en orden. En orden están fáciles. Pero ya cuando las vemos aisladas, como que, no me acuerdo. Se van a quedar far, fear, for, fur. No, ¿ok? Far significa lejos. No sé si vieron, sí, tuvieron que haberla visto. Shrek, cuando va al reino de muy, muy lejano, el reino de Fiona, en lugar de Hollywood, la palabra de Hollywood aparece far, far away. Far y también away significan lejos. O sea que realmente el reinado se llama lejos, lejos, lejos. Pero se traduce a muy, muy lejano. Entonces cuando vean far o la palabra away significa lejos. Son sinónimos. Ok, fair es cuando decimos que algo es justo. Por ejemplo, it's cuando les hacen algo negativo en el trabajo, pueden decir, o un ascenso que ustedes se lo van a dar y alguien no, entonces usted le puede decir it's not fair, no le vamos a pagar las horas extra, it's not fair, no es justo. Eso significa it's not fair. Por ejemplo, les descuentan de más el salario, it's not fair. Es una frase, si gustan pueden copiarla, es muy, muy común. It's not fair, para decir no es justo. Ok. Luego tenemos fear, ¿verdad? Fear es miedo, for es cuatro y fur es pelaje. Ok. So that's it. Creo que con cuatro no hay problema, four, ¿verdad? Pero los primeros tres sí pueden confundirlo un poco, ¿verdad? Far, fair, fear. Ok, nice. Y así sucesivamente hay otras palabras que tienen similitudes, ¿verdad? Y se las voy a ir explicando poco a poco, ¿ok? Vamos a ver. Marvin, ¿cómo decimos miedo en inglés? How do you say miedo en inglés? Fear. Excellent. Ivania, ¿cómo decimos justo? Fair. ¿Y cómo decimos no es justo? Is not fair. Yes, excellent, very nice. ¿Verdad? Entonces, son palabritas que es bueno, pues, conocerlas, right? Well, now we're going to check the first activity. Tenemos la primera pregunta que es, what is one thing that many people don't know about you? Hay algo... Todos tenemos, we all have secrets, todos tenemos secretos. Algunos son secretos de Estado, o sea, cuando alguien le dice, that this is top secret, cuando es top secret es cuando realmente ustedes no le pueden decir a nadie, right? Entonces, la manera como pueden contestar esta pregunta es, people don't know about me that I, ¿verdad?
People don't know about me that I, la gente no sabe sobre mí, que yo, that I am Batman, que yo soy Batman, por ejemplo, that I am, que I am adopted, que soy adoptado, I don't know, whatever you want to say, lo que ustedes quieren decir. Volunteers for this, we're going to have just 5. Vamos a tener a 5. Okay? If not, I'm going to select, I'm going to choose. Vamos a seleccionar algunas personas. Yeah, do we have volunteers? Okay. Carly, yes. Dinos, ¿qué eres? ¿Batichica o Gatúbela o qué? ¿Qué nos vas a decir? People don't know about me that I'm afraid of heights. You're afraid of, ¿tienes miedo a qué? Heights. ¿Alturas? Heights. Okay, yes. I'm afraid. Yes. Okay. Of heights or heights. Entonces, I'm afraid, le tengo miedo. Well, that's it. Have you visited La Puerta del Diablo? I don't know if you have visited that place, but yes, it's beautiful. Yes. Okay, and did you go to the top? ¿Fuiste a la cima? No. Come on. Okay, no. It's a very nice place, but now it's on construction. Está en construcción todavía desde hace como unos 4 años, creo que está. It's but, very nice. Make rappel. Yes. You can. Yes, you can make rappel. Also, people go and paint, take pictures. You can see a lot of landscapes. Pueden ver buenos paisajes. Nice. Es un buen lugar ahí. De hecho, en La Puerta del Diablo, there was a famous dancer, Morena Celarie. Celarie, I guess that's the name. She jumped from that place. Ella saltó, supuestamente. Dicen que saltó desde ese risco, ¿verdad? Que son piedras grandísimas. Okay? Recommended, lo recomiendo. No que se tiene, sino que visiten. You can visit. It is a really nice place to go with family. Okay, let's go now with Marvin. What about you, Marvin? And then Miguel. People don't know about me that I... Okay. People don't know about me that I prefer yellow ambulance. Okay, you are afraid. Que tienes miedo. I prefer dialogue than violence. Okay, you prefer dialogue than violence. Okay, you prefer to say, hey, calm down, relax, let's talk, vamos a hablar, instead of violence. Okay, good for you, Marvin. That's something very intelligent. Thank you. And we go with Miguel and Jocelyn. Okay, Miguel, what about you? People don't know about me that alturas. Heights. Aquí está, heights. Oh, okay, heights. People don't know about me that I hide. Afraid. Afraid of heights. Le tienes miedo, porque también otra cosa es, ustedes pueden decir algo similar. Por ejemplo, si ustedes odian algo o a alguien, permítanme que esto no... Puedo moverlo. Ok. Pueden decir, I hate heights. Ok. Odio las alturas. Ok. Hate es odiar cuando ustedes detestan algo. Or, I hate romantic movies. Hay gente que, no sé, I don't know why. But the, or I hate horror movies. Depends. Ok. Thank you. We go with Jocelyn, right? Okay. People don't know about me that I am afraid of failure. Failure. De fallar. Is that failure? Yes. Yes. But remember that we take risk. We have to take risk. Es tomar riesgos, and that's it. It's part of the life. We have to take risks. Obviously, not all of them. No todos, ¿verdad? Pero tenemos que. We have to take risks, okay?
Thank you. And what if we listen now to Helen? What about you, Helen? What people don't know about me is that I would like to get tattoos on my face and really many tattoos everywhere. Are you sure? Any piercing or wow. body modification. Well, I guess that it is like, yes, it is now it's part of the art, es como parte del arte también, right? You can have, but really tattoos on the face. Oh, really? Well, very interesting, very nice. Tal vez más adelante podemos ver eso, right? Puedes hacerte uno por uno, one by one. But I know that some tattoos are expensive, right? Algunos son caros, realmente los, right? Yes, that's it. Well, it's part of everybody's decision. Currently, do you have tattoos? No? ¿Sí tienes? Yes. Okay, no diga dónde, relax. Nice. Pero yo creo, I guess that there are different types. There are some big and there are some other that they are very small. Hay otros que son pequeñitos, right? Depends. You like big ones or small? Small. Okay, nice. Very nice, thank you. And let's listen to Lea now. Okay, Lea. What about you? People don't know about me that I'm stressed and my boss talk a lot. I listen to music at full volume from the band Aerosmith. Oh, wow. So your boss listens to Aerosmith or you listen to Aerosmith? I listen. Ah, you listen. I listen to Aerosmith. Yes. One of the best bands, definitely. Thank congratulations, because you have very good music taste. Okay, we're going to have a short conversation about questions. Vamos a tener una conversación sobre preguntas y es necesario que nos acostumbremos a el acento de las preguntas. Tenemos acá, number one. Sí, esta no la habíamos hecho. Okay. Conversation one. What do you do in the morning? I wake up. I take a shower. No shower. Shower. I get dressed. And I eat breakfast. ¿Se dan cuenta? Las pausas son importantes. I wake up. I take a shower. I get dressed. And I eat breakfast. What time do you get up? Recuerden, get up. I get up at 6. Wow, that's early. No early. Early. I know. I like morning stuff. Entonces le dice, ¿qué haces en la mañana? Y ustedes ya saben esta rutina, ¿verdad? Me despierto, tomo una ducha, me visto y desayuno. ¿A qué horas te levantas? Me levanto a las 6. Le dice, wow, eso es muy temprano. Lo sé. A mí, aunque a mí me gustan las mañanas. Luego tenemos conversation two, que son conversaciones cortas, si se dan cuenta. What do you do during the day? ¿Qué haces durante el día? Well, I go to school. I teach students. Oh, what do you teach? I teach math. Math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Fíjense bien. Sounds. No, sounds. Sounds. ¿Qué haces durante el día? Bueno, yo voy a la escuela y enseño a los estudiantes. Y le dice, ¿y qué enseñas? Enseño matemática. ¿Y qué haces tú? Trabajo en una tienda de bicicletas. ¿De verdad, Liz? ¿Really? ¿De verdad o realmente? ¿Qué haces en la tienda? Shop. I fix and sell bikes, que es reparo. Y vendo bicicletas. Suena divertido. Sounds fun. Repito. Get dressed, get up, early, tough, como toffee, pero sin la I, tough, teach, math, bike, fix, sounds, okay? So this is part of the conversation one and two.
that we're going to study, right? Thank you. Well, thank you, Anaris. Vamos a practicar entonces. Voy a ubicarlos mientras le hago una revisada. Son conversaciones bastante cortas, ¿ok? So, just give me a couple of seconds. Solo denme un par de segundos para organizarlos. Okay, see you in a moment, my friends. Hello, Adela, ¿es necesario que aceptes la solicitud?
Okay. We're going to have a practice, but I'm going to select two different people. Voy a seleccionar dos personas diferentes, okay? So what about if we listen to Jocelyn and Catherine? Conversation one. Can you, Jocelyn? Okay. Okay. You're the man and Catherine is the woman. Please. Okay. Go. Okay. What do you do in the morning? I wake up. I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. What time do you get up? I get up at 6. Wow, that's early. I know, I like mornings done. Perfect. Solo esa palabra se dice en, okay? I get dressed en. I eat breakfast. Todo estuvo genial. Thank you very much. Okay, now let's listen to Francisco and Lea, please. Conversation two. Sé que no trabajaron juntos, pero vamos a intentarlos, okay? Francisco, you're the man, and Lea, you're the woman, please. Conversation. What? Okay. Two. What do you do during the day? Well, I go to school. I teach students. Oh. What do you teach? I teach math. What do you do? I work at my shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bike. So fun. Very nice. Thank you very much. Dos cosas. Esta palabra se dice really? Really? ¿De verdad? Really? Ajá. Y sounds, es, ¿verdad? Sounds, ¿verdad? Sé que se lee sounds, pero es sounds. Okay. Now let's continue with another topic that is going to be useful. Vamos a ver un tema que es muy útil, que es los números nuevamente. The last, what? Maybe 1 week ago, creo que hace una semana fue que vimos los números. So I know that you don't have problems with numbers. Uno tiene problemas con los números y tenemos dos tipos de números. Cardinales y ordinales. Vamos a preguntar acá. Marvin, ¿qué crees que son estos números? ¿Que son cardinals o son ordinals? ¿Qué te dice tu corazón, Marvin? ¿Cuál fila, Tish? Todos estos que ves acá. ¿Tú qué crees que son? Cardinals. Son ordinals. Tú dices ordinals. Ok. No, vamos. Estoy seguro. Ok. Vamos a preguntarle a Flor. What do you think, Flor? Ordinals, cardinals. ¿Qué tipo son? Para mí son ordinals. Ok. Very nice. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una encuesta acá. Le vamos a preguntar a Neris. Cardinals or ordinals. Ordinals. Okay, very nice. Pues déjenme decirles que no, son cardinals. Los cardinals se recuerdan que tienen que ver con cantidades. Acuérdense, cardinales, cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas pupusas se comen? 5, 5. Okay, nice. Ahora, cuando te dice, esta es mi primera taza de café del día, ¿verdad? O como hacen en las fiestas, en las bodas. Parece que en TikTok sale, ¿verdad? Mi nombre es tal, tal. Y este es mi primer trago. Entonces, ahí utilizan el número, los números ordinales. Primero, segundo, tercero. ¿Ok? Son cardinales. Eso, son, there are cardinals. You don't have problem with this. No tienen problema con eso. Ahora, en este caso, vamos a ver, vamos a llegar hasta el número 1000. ¿Ok? Ahora, 999. 100. Este, imagínense que es una letra O. 100. Para decir 100, decimos 100. Para decir 200, decimos 200. Helen, para decir 300, ¿cómo decimos? 300. 100. 100. Eso, 100. Thank you. Ok, Jimmy, para decir 400, how do you say? Hey, Jimmy, creo que estás hablando con tu conciencia.
Hi. Casi, ahí me dijiste 500, 500. No, hi, de saludar. Ah, hi. Oye, oí five, ok. Yes, how do you say 400? Oh, 400. 400, thank you. Yes. Vamos a ver, Lea, how do you say 600? 600. 100, dread, dread. 100. Excellent. Ok, Aneris, ¿cómo decís 799? Tú puedes, Aneris. Sigue tu corazón. Bueno, a veces no nos va bien con eso, pero vamos. 799. Vaya. 701. 701. Nada. Ok. Vamos con Francisco. 701, Francisco. 701. Yes. Excelente. Entonces, lo básico acá es que si vamos a decir 500, decimos 500. Y acá solo le vamos a agregar los otros números. Digamos, si decimos 103, 103. ¿Ok? Si decimos 199, 199. ¿Ok? Easy peasy. Entonces, en este caso, si decimos 176, decimos 176. Pero si decimos 900, vamos a ver, Carly, 900. How do you say? 900. Okay. 900. Ahora decir 998. 998. Yes, 998. Perfect. Ok, así que vamos a hacer una actividad sencilla. Preguntas, questions, until now. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el chat. En el chat, pongan mensajes para todos, no pongan mensajes directos, ¿verdad? Ahí pongan mensajes para todos. Porque hay una opción de un chat directo, mensaje directo. Bien. Van a escribir números del 100 al 999. Y van a elegir, por ejemplo, a Neris, pónganle 832. Se lo van a escribir en números. Por ejemplo, aquí ve. A Neris le pongo 832. Entonces quiere decir que a Neris me tiene que decir ese número. Así sucesivamente con Helen, con Marvin, con Miguel, con Francisco. ¿Ok? Elijan su víctima. Desde el 100 hasta, desde el 101, vaya, hasta el 999. No le pongan 1000. ¿Ok? Vamos a ver. Aneris, vos vas a ser la primera porque ya te bauticé ahí. Ah, ya me pusieron ahí, Ivania. No, hombre, muy fácil el de Ivania, pero vaya, está bien. Pónganle unos difíciles. Aneris, I'm waiting. Estoy esperando. Sería 832. Yes, 832. Very nice. Vaya, y todavía les estoy poniendo aquí, mire. Les estoy poniendo la para que vean que soy piadoso. Les pongo los números. Ivania, no, Ivania, demasiado fácil, pero vaya, se apiadaron de tu alma. 500. Mira, ya ves. 99 lo hubieran puesto. Ok, Marvin, 243. 243. Ok. Abigail, 547. Elizabeth, right? Sí, yes. Ajá. 547. Excelente. Vaya, Francisco, hoy sí te el número de la bestia más punto 99. Hoy sí te alivianaron. Vamos a ver. Como que es la canción de Iron Maiden. Ajá, Francisco. No lo había visto, pero permítame. No, hoy sí ya te alivianaron ahí.
66.99. Very nice. Okay. Helen, vamos contigo. Thank you. Sería 653. Nice. Good. Vamos con Flor. 512. Como la canción de Selena. El chico del apartamento, 512. Bueno, 512. Yes. Jocelyn, 437. Okay, 437. Okay, very nice. Vamos con Lea y también después vamos con Jimmy. Okay, Lea, ahí está el tuyo. Después va Jimmy. 900. Ah, no, 898. Very nice, thank you. Okay, vamos con Jimmy. Hi. Yes. Is 700. Eighteen. Okay, very nice. Bien, tenemos a David, pero David al parecer va manejando. Bien. Tenemos otro para Flor. Aquí, Flor, aquí te dejé ahí tu chequecito con esa cantidad. 453. Okay, very nice. Carly, your turn. 840. 40, very nice. Okay, ahora que ya tenemos esto, va a ser fácil los otros números, ya ven, con que ya manejan eso. Ahora, para decir 1,000, decimos 1,000. Similar a 100. ¿Por qué digo similar? Porque si queremos decir 2,000, decimos 2,000. Si decimos 3,000, 3,000. 4,000, 4,000, y así sucesivamente. Entonces, eso lo vamos agregando. Por ejemplo, si decimos 1,232. A ver, ¿quién me ayuda con ese? 1,232. Es lo que les dan ahí de aguinaldo. 1,232. Yes. Very nice. Okay, ahora vamos con otro. Any volunteer? 9,000. 900. Yep. 99. Yes, that's it. Ya ven, no es tan difícil. Y así pueden seguir de miles en miles. Hasta llegar a 1,000,000. 1,000,000 se dice 1,000,000. Million. Ok. Ok. Pero esto solo era un tema, digamos así, general, para que ustedes tengan una buena idea, una buena noción de los números. Pero solo vamos a utilizar los números del 1 al 60, porque vamos a ver el tema del reloj. Ok. Va, imagínense si saben estos números, ¿cómo no van a saber los otros? Ok. Let's see. Now here we have, we continue with the activity. What is one thing that many people don't know about you? Let's listen now to Flor and then Francisco. The people don't know about me that I have 3 half-brothers. Oh, my, wow. My father. 3 half-brothers. Uh-huh. And? Yes, by my father. By your father. So your father was very
happy. So he was hyperactive. Yes. Era un poco hiperactivo tu papá. Well, yes, similar to mine. Igual que el mío, era un poquito inquieto. So yes. Al rato, bueno, al rato somos parientes. Okay, nice. No, kidding. Broma, broma. Okay, Flor, thank you very much. And what about Francisco and then Aneris? Reading, people don't know about me that I hate hearing that there are people who think they are superior to everyone. Okay, you hate, you don't like people that they think that they are superior than others. And that happens in a lot of companies. Pasa mucho en las compañías. Even, okay, sometimes we have partners, tenemos compañeros, and they have what? They have a better job. A veces tienen un mejor trabajo, le da un ascenso. And they change. A veces, yes, las personas cambian, right? The people change the attitude and all this. So that's really negative. Thank you. Francisco Aneris, okay, and then Elizabeth. People don't know about me that I'm afraid of spiders. Spiders, Spider-Man. Okay, yes. There are some spiders that are very small, but there are others that are like tarantulas. That's the name, tarantulas. Tarantulas are very, very big. They have hair, ya hasta pelo tienen, hasta peludas, ¿no? Yes, so that's it. Okay, thank you, very nice. Elizabeth, what about you? People don't know about me that I am charismatic. You're charismatic, okay. Because the first impression is they'll be serious. Serious, you're serious, okay. Sometimes when we start working or we have seminars, conferences, or even in the classes, people, because our face or our gestures, nuestros gestos, people think that we are very serious, formal. Y después se dan cuenta que hay gran relajo, right? Sé que después te vamos a ver relajando. Vaya. Okay, nice. Well, that's it. Serious, como decía el guasón, why so serious? ¿Por qué tan serio? Serious, okay. That's it. And we're going to now, let's see this. We have different information questions. Eso lo vimos ayer. For example, where do you have lunch on weekdays? Weekdays significa día de semana, from Monday to Friday, de lunes a viernes. Los fines de semana se dicen weekends, ¿ok? Weekends significa fines de semana. Weekdays, día de semana, de lunes a viernes, ¿ok? So that's it. O sea que el programa aquel de Willy Maldonado, fin de semana, sería weekend, ¿ok? O como el cantante, The Weeknd, that's the name. Well, where do you live? How do you get to your job? When is your birthday? What day is today? What do you want to eat? How often do you go to the church? Ya les he dicho que esta, vaya, por ejemplo, esta es una pregunta súper, ¿qué? Flexible. How often do you go to the park? How often do you visit your family? How often do you go to the beach? How often do you go to the seminars or whatever, to the doctors, dentists. Entonces, pueden hacer muchas. O esta, how often do you eat pizza? How often do you watch TV? How often do you play video games? O sea, se pueden hacer muchas preguntas con respecto a how often, right? Y tenemos la siguiente. What's your phone number? What's your wife's or husband's name? Cualquiera de las dos. What's your pet's name? Why do you study English? Okay. Entonces, en este caso de why, pues igual, why do you work in San Salvador? Why do you live in Sonsonate, por ejemplo? Vamos a hacer una actividad.
Necesito que escriban 5 preguntas y se las van a hacer a un compañero de clases, ¿ok? So, 5 questions. Les voy a poner esas por si quieren tomar de ejemplo. Obviamente, obviously, you can change these questions. Yo sugiero, right, que utilicen por lo menos una o dos con how often. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Right? Well, whatever. Here we have also, what's your pet's name? Así que pueden copiarla, ¿verdad? Pueden usar estas. O es mejor, ¿verdad? Incluso pueden hacer what's your favorite food. ¿Cuál es tu comida favorita? No problem. Ok. So this depends on you. Esto depende de ustedes, right? ¿Qué es lo que quieren, pues, preguntar? Information questions. Les pongo la slide anterior para que ustedes también vean. And that's it. Pueden hacer cualquier pregunta. 5. Anoten las respuestas y cuando vengamos tenemos el report, ¿verdad? Me van a decir qué les dijeron sus compañeros. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Ok, I guess you're ready. Creo que ya están listos, right? Les doy un par de segundos. Okay, so in this moment we're going to practice. Vamos a practicar en este momento. Lo veo en un momento, right? En un par de minutos. Hola.
Hello, Catherine. Hello, teacher. ¿Pudiste practicar con otro grupo? Porque te envié a otro grupo. No, tampoco. Vaya, déjame ver, te voy a enviar a otro grupo, permítame. Es que no, creo que no aceptaste la otra invitación que te envié. No, como no, en los dos me he conectado, pero no, no se conecta a nadie. Vaya, revisa ahorita. Ok.
Okay, welcome back. Let's listen to some questions that you asked. Necesito que me digan la pregunta y qué le contestaron. Okay, we're going to start with Jocelyn and then Ivania. Okay, tell us. Cuéntenos. Jocelyn. Okay. Question. Bueno, vamos, Ivania. Uh-huh. Is your birthday? Ajá. And the answer. Hola. Adelante, continúa. Va bien. Okay. Jocelyn, your birthday on November 19. Estás inventando, va. Estás inventando, Ivania. Ah, vaya. Ya ven por qué no les creo. Ok, thank you, Ivania. Thank you. Jocelyn, and then we go with Aneris. Ok, what's your pet name? It's name Chiquis. Chiquis, Chiquis Triquis. Chiquis, okay. Chiquis. Ok, thank you. Aneris, and then Lea. Generis, quiero que me digan la pregunta, una de las preguntas que hicieron y la respuesta, ¿ok? Ah, ok, una. Yes, una one. Nomás. Okay. Just one. How many pets do you have? Good. Y ella me respondió, she has a pet. Ah, she has a pet. Perfect, thank you. Lea, and then we go with Jimmy. Your favorite movie? Is Diary of Princess. Oh, Diaries of Princess. Yes, a very good movie. Creo que es de Anne Hathaway. Creo que es esa película. Yes. Yes, really good movie. Thank you. Okay, Jimmy, and then we go with Miguel. Okay. How do you like coffee? Uh-huh. Creamy, uh-huh. Cream. Mm-hmm. Cream. Yes. Number two, how, what day of the week do you favorite? Okay. The favorite day is Wednesday. Thank you, Jimmy. Entonces la pregunta ahí sería, what's your favorite day? ¿Verdad? Ah, what's your favorite? But thank you. Thank you, Jimmy. Very nice. Let's listen to Miguel and then Flor. When is your birthday? Uh-huh. When is your birthday? Is October 7th. Good. October 7th. Thank you. Flor and then Elizabeth. Where do you live? In Cojutepeque. Okay, she lives in Cojutepeque. Thank you. Okay, Elizabeth and then Francisco. How often do you go to the church? Mm-hmm. In Sunday. On Sunday. On Sunday. Thank you. We go now with Francisco and Catherine. Okay, what is your favorite family member? Good question. Me respondieron, my son. My son, very nice, thank you. Catherine and then Carly. Catherine, ready? Okay, si no se dice Catherine, vamos con Carly and then Helen. Okay. How do you get to your job? And she arrives in bus. Okay, in bus. Thank you. Helen, you go. How often do you get sick? Me respondió okay. Hardly ever. Hardly ever, casi nunca. Qué chivo. No como otros que hemos estado enfermitos. Okay, thank you. Now we have this. Vamos al lo que es el propio tema. How to use questions with what time? ¿Cómo usar las preguntas con what time? Entonces, tenemos what time is it? Es la pregunta, digamos, básica. What time is it?
pueden decirlo, what time is it o what time is it, o sea, como sit. Porque cuando hablamos, normalmente acortamos, ¿verdad?, los espacios, las pausas entre las palabras. Entonces, what time is it? What time is it? Esa es la pregunta, digamos, estándar. Ahora, aquí tenemos la respuesta, it's 1:08. Hay diferentes formas de decirlo, pero principalmente vamos a usar la forma básica, it's 1:08. Luego tenemos la siguiente. What time does the meeting start? ¿A qué horas comienza la reunión? What time does? Utilizamos does porque the meeting es una cosa, digamos, es la reunión, ¿verdad? What time does the meeting start? It starts, mire, aquí tiene la S, tercera persona. It starts at 11 o'clock, a las 11 en punto. Next, what time do you arrive at work? ¿A qué hora llegas a casa? Aquí utilizamos do porque estamos utilizando you, ¿verdad? What time do you arrive at work? Podemos decir about 6:48 a.m. ¿Verdad? 6:48 a.m. Y la última. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? What time do employees? Utilizamos do porque estamos utilizando en plural acá. Usually around 7 o'clock or 7:30. ¿Ok? Hay diferentes maneras de utilizar la hora, ¿verdad? O de decir la hora, pero vamos principalmente a usar la fácil. Ya el lunes, bueno, más adelante les voy a explicar las otras maneras que también son muy comunes y hay que aprendérselas. Ok, now, ya que tenemos claro esto, vamos con un ejercicio. Recuerden, utilizamos do, ¿verdad? En este caso, y utilizamos does en este caso, ¿verdad? What time is it? Es qué hora es. Pero si queremos preguntar a qué hora comienza el partido, a qué hora termina la novela, a qué hora va, no sé, el noticiero, a qué hora salir de trabajar, ¿verdad? Entonces ya es una pregunta, what time do o what time does, right? Y como les decía, vamos a utilizar la manera fácil de decir la hora. Ok, nice. Vamos ahora entonces a un exercise y aquí en este ejercicio dice, complete the questions using what time y luego do or does. O sea, vamos a utilizar esas frases. What time y vamos a utilizar do o vamos a utilizar does. Entonces, tenemos acá. Veamos cuáles son las opciones que ustedes podrían. Tenemos, we have 1, 2, 3, 4 spaces. Tenemos 4 espacios. Vamos a escribir what time, ya sea do or does. Eso es todo. Volunteers. A ver si tenemos voluntarios acá. For this. Ok, si no tenemos volunteers, vamos a elegir. Yes, Lea. Come on. Number two, great. Let's meet for the meeting of Wednesday. So yeah. Brett, do you agree? Okay, excellent. Solo que antes le vamos a poner what time, ¿verdad? What time, y luego what time do you arrive. Excelente, bien hecho. Let's meet for the meeting on Wednesday. Vamos a reunirnos para la reunión. Meet es reunirnos y meet en reunión. Vamos a reunirnos, ¿verdad? Vamos a reunirnos para la reunión el miércoles. Genial, great, genial. What time do you arrive? ¿A qué hora llegas? I arrive at 8:15 a.m. Thank you. Jimmy, what number? Number three. Okay, number three. Let's go. Tomorrow I have to go to the photo copy center. Yes. Me too. Mm-hmm. What time does the photo copy center open? Yes. Utilizamos does porque estamos hablando de un lugar, o sea, es tercera persona, right? Very good.
Y se dan cuenta, miren, no les miento, aquí está el Me Too, les dije que les iba a salir en algún lugar, ¿verdad? Eso les va a salir, va a aparecer bastante. Entonces, le dice, mañana tengo que ir a la fotocopiadora. Me Too, yo también. What time does the photocopy center open? ¿A qué horas abre, verdad, la fotocopiadora o el centro de fotocopias? It opens, mire, aquí está la S. It opens at 6:50. Por eso estamos practicando los números, ¿verdad? 6:50 a.m. Aneris, 1 or 4? Number 5. Ah, 5, I'm sorry, yes. And what time does? Okay. What time? Sí. Vaya. El does lo utilizamos para tercera persona. They es tercera persona. Do. What time do? Yeah, that's correct. They open. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? ¿Y a qué horas abren? They open at around 7:30 or 8:05. Thank you. Catherine and then Jocelyn. Catherine, what? No. Number one. Okay. There is a requirement of the employees on Tuesday. Really, what time does it start? It starts at 9 a.m. Thank you. Very nice. Yes, there is a recruitment. ¿Se recuerdan que recruit es reclutar, verdad? Entonces, there is a recruitment. Hay como una, cuando van a reclutar, reclutamiento. Un employee on Tuesday. Really? ¿De verdad? What time does it start? ¿A qué horas comienza? It starts, y aquí está la S, it starts at 9 o'clock. Very good. Jocelyn, can you complete number 4, please? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes. Yes, but what time do? Yes. Restaurants close here. Restaurant close. Oh, around 7:25. Ahora, es importante que como dice restaurants, por eso utilizamos do. Si solo fuera sin la S, restaurant, ahí utilizamos does. Yo sé que esto es bien tricky, ese es como medio tramposito, ¿verdad? Do your does en estos casos. Well, entonces vamos a utilizar la hora de la manera más fácil, ¿verdad? Y luego vamos viendo lo demás. Okay, thank you, my friends. You did it really good, lo hicieron muy bien. Algo que me alegra es que veo que el tema del do y el does lo manejan muy bien. Y he tenido otros grupos que les ha costado un poquito más. Yo siento que ustedes, por el conocimiento previo que tienen y porque, pues sí, también le ponen ahí feeling, hemos avanzado bastante. Ok. What is one thing that many people don't know about you? Solo 35 minutos y terminamos. Ya casi. Es viernesito. El cuerpo no sabe. Let's listen to Ivania. Creo que no ha pasado. And then Jimmy. Ivania, cuéntame tus secretos. Tell us your secrets. It's not secret, but people don't know about me that I don't like chicken. What? ¿Vivo o muerto? I like boneless chicken. Really? You don't like chicken? Yes. Qué bárbaro. No, I don't like, but I don't hate. Ah, you don't hate. Okay, you don't like, but well, Ivania es la primera persona que escuchó eso. Ok. Imposible, como decía Thanos. Impossible. Thank you. Jimmy, what about you? And then Catherine. Ok. People don't know about me that I cooking. I cook. ¿Tú cocinas? Yes. Oh, very nice. Congratulations. And it is good. Remember that nowadays, we as men, we have to do the same thing than women. Tenemos que hacer la misma cosa de las mujeres.
incluso las podemos hacer mejor, pero no siempre nos salen bien, right? Yeah, no siempre. Yeah, that's true. But we have to do all the things. It's part of life, parte de la vida. Thank you. Very nice. And Catherine, what about you? People don't know about me that I have claustrophobia. Ah, claustrophobia, really? So you don't like narrow spaces, los lugares pequeños? No. No lights, o sin las luces, no te gustan tampoco. Lugares pequeños. Lugares pequeños. Te desesperas. Yes. Desesperas. Yes, I don't like. Yes, either. Cuando veo algunas películas, when I see some movies of escape, de escapes, que se meten por un tubo así y van arrastrándose, me da cosa ver eso también a mí. Yes. Well, thank you. Thank you very much. Ahora vamos a otro que es, esto es bien importante y me gustaría que tomaran captura o lo copiaran. Cuando vamos a preguntar la hora, en general, no la hora de que cierran algún restaurante, no la hora que abren los bancos, la hora que sales, no, la hora en general, pueden preguntar a un extraño. Normalmente ya no se hace eso porque because we have cell phones or we have watches, right? But if a person asks you the time, si alguien les pregunta la hora, that person can use different phrases, different questions. For example, what time is it? What is this time? ¿Verdad? What time is it? What is the time? Pueden decir, what is the time? O what is? What is the time? Do you have the time? ¿Tienes la hora? Do you have the time? Excuse me. Do you know what time is it? Excuse me. Do you know what time is it? Y la otra es, esta es could. Fíjense bien. Se pronuncia could. No me digan could. La O y la L, salud. No la vamos a pronunciar. Could, could, could. Como una canción de Bob Marley, que es could you be loved? Could you be loved? Entonces, en este caso, se dice could, could. Y hay una canción de Axl Rose que es could you be mine? Es de Guns N' Roses, really good song. Entonces se dice, could. Escuchen esas canciones y van a escuchar. No les miento, could. Okay. So, could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Es diferente manera de preguntar la hora. What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Bien, I need to select one. Necesito que seleccionen cualquiera de estas. Y me la dicen, ¿verdad? Comenzamos con Catherine and then Jocelyn. Excuse me, do you know what time is it? Thank you. Jocelyn and Neris. What time is it? Good, and Neris, Lea. Could you tell me the time, please? Perfect. Lea, Jimmy. Excuse me, do you know what time is it? Good. Jimmy, Ivania. Could you tell me the time, please? Nice. Ivania, Helen. Do you have the time? Yes, Helen, Carly. What is the time? Nice. Carly, Francisco. Could you tell me the time, please? Thank you. Francisco, Marvin. What time is it? Thank you, Marvin. Yes, Marvin. Yes, what is the time? Good. Elizabeth and Flor. What time is it? Yes, Flor and Miguel. What is the time? Yes, Miguel, please. Okay, do you have the time? Do you have the time? Yes, actually it is. Bien, entonces tenemos esto. Tenemos la última actividad. Bueno, es otra pregunta que tenemos acá. Permítame un momento.
Ok, tenemos la pregunta, what was your last purchase? ¿Cuál fue tu última compra? Purchase, purchase. My last purchase was, ¿cuál fue tu última compra? Vamos a escuchar a algunos de ustedes. Comenzamos con Francisco and then Lea. Ok. My last purchase was lamp. Lamps, okay, lamps. Nice, good. Let's go with Lea and then Helen. My last purchase was about some markers for my English classroom. Okay, nice, thank you. Oh, wow, very ordered, thank you. Helen? My last purchase was a chocolate cake and frappe and gasoline. Oh, wow. That is expensive. Eso es caro también. Okay. No parece, pero sí. Okay, but really good. Thank you. What about Ivania and then Carly? My last purchase was is frappe in the gasoline. in the gas station. Ah, no, en gasoline. Y también gasolina. Okay, that's it. Sometimes we have that frappe, yes, maybe in the gas station or a different other place. That's really good. Okay, what if we listen now to Carly and then Flor? And my last purchase was a pair of shoes. I wanted them for a long time. Very nice, very nice. Thank you. Flor and Elizabeth. My life purchase was the supermarket. Oh, yes, supermarket. Always necessary. That's it. And we go now with Elizabeth and Jimmy. My last purchase was a water bottle. A water bottle. Botella de agua. That's good. Jimmy and Miguel. My last purchase was a motorcycle. Very nice, motorcycle, good. And we go with Miguel and Francisco and Jocelyn. Okay, Miguel. My last purchase was ice cream. Okay, ice cream. Jocelyn Marvin. Okay, my last purchase was a pair of Minnie Mouse shoes. Minnie Mouse shoes, okay, for your daughter, para tu niña. Okay. No, para mí. No. Okay, good. That's nice. That's nice. Thank you. Marvin and Anaris. Okay. My last purchase was a battery for the car. Okay. Battery for the car. Thank you. Ya me acordaste que también me toca. Me casi va haciendo ahora. Anaris and Catherine. My last purchase was 4 pairs of shoes. Okay, pair of shoes, okay, very nice. And here we have, Catherine? ¿Sí, pasaste, verdad? No, okay. My last purchase was hamburger. No, a hamburger, yeah, necessary, always. For lunch or for dinner, good. Nice. Lunch. Okay, for lunch, thank you. Bien, tenemos esto. Cuando vamos a decir la hora, ¿verdad? Yo normalmente les digo inicialmente que la digamos de la manera fácil. Por ejemplo, si son las 9:15, podemos decir it's 9:15. ¿Ok? Si decimos que son las 10:10, oh, I'm sorry. Digo, it's 10 and 10. O podemos decir, it's 10:10 o it's 10 and 10. Esa es la manera fácil. 12:30. Si por si, it's 12:30.
¿ok? Esa es la manera más fácil, ¿verdad? Y nos falta la que es en punto, digamos la 1 en punto. It's 1 o'clock. ¿Por qué? ¿Por qué les enseño esta manera más fácil? Porque la otra confunde un poquito y lo que es necesario en el inglés es que ustedes no se queden callados. Es que ustedes contesten o hablen o pronuncien cualquier frase, sea como sea, ¿verdad? Todo en lugar de quedarse callado. Entonces, es mejor, es preferible decir algo, ¿verdad? Que sea, aunque, que, como que dicen, la vieja confiable, a que se queden así, mudos. Entonces, vamos a utilizar esto. Vamos a hacer una actividad ahorita. Escriban en el chat. Van a escribir cosas así. Van a ponerle la hora, ¿verdad? Voy a iniciar yo. Voy a iniciar con Vivania. Porque la pasada le pusieron una demasiado fácil. Vamos con... Esta va a ser tu hora. Los demás escriban los nombres de sus compañeros y ya vamos a decirlo, ¿verdad? Les doy un par de segundos para que pues lo hagan, ¿ok? Empecemos a escribir. Okay. We're going to start. Ivane, ¿qué te me hiciste? Aquí estaba. ¿Cuántas? Okay. Here, teacher. No, estoy buscando acá lo de las horas. It's 11:59. 59. Yes. Okay, thank you. Let's go with Marvin and then Abigail. It's 7:45. Good. Abigail and Helen. It's 10:10. Good. Helen and Jocelyn. It's 12:10. Good. Jocelyn and Elizabeth. It's 2:10. Okay. Elizabeth and Francisco. It's 1:01. Okay, 1:01. Good. Francisco and Aneris. It's 8:38. 8:38. Good. Aneris? It's 11:15. Good. Jocelyn and Carla. Jocelyn? 3:00. Good. Carla and Lea. It's 10:40. Good. Lea and Jimmy. It's 4:10. Okay, very nice. Thank you, thank you. Bueno, creo que todos pasaron, ¿verdad? La mayoría. Entonces, ahora vamos con este.
Este lo vamos a ver el día lunes, ¿ok? Ok. Para mientras, vamos con esto. Here we have an agenda, Mrs. Robles, ¿ok? Mrs. Robles or agenda. Entonces, here we have, and tell a partner at what time does she does some activities. Veamos estas actividades según la hora, como lo hemos practicado, ¿ok? Ivania, comenzamos con la primera. I need you to read. 7:15. 15. Mm-hmm. Meeting. Meeting with the marketing department. Mm-hmm. Department. Very nice. Thank you. Okay. Marvin, next activity that she has on her agenda. It's actually video call with the supervisor from with the company. Okay, very nice. We go with Carly. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Thank you. Okay, Leah. Workshop lunch. Thank you. Catherine. 1:45. Yes. Second part of the workshop. Thank you. And what about Flor? Okay, Flor. Well, if Flor isn't ready. One. Yes. 555. Send tomorrow's children to Mr. López, the new secretary, and leave. Vaya, son dos cosas. Lo hiciste bien, solo que aquí es Miss, no Mrs. Miss. ¿Verdad? Ajá, Miss. Ahora vamos a pedirle acá a Ivania que me pronuncie esta palabra. Busca en tu corazón, Ivania, tú puedes. Vamos. Ay, teacher. ¿Cómo? Schedule. Yes, schedule. Así es. Ya ven, siga su corazón, siga mi consejo. Ok. Schedule. Sé que esta palabra ni parece inglesa tanto, pero igual. Schedule. So, here we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 activities that Mrs. Robles' agenda. Ok. Now, here we have some other. 15 minutos y terminamos. Ya casi estamos por terminar. Well, read the information again to answer the questions compared with a partner. Muy bien. Vamos a contestar estas preguntas. Vamos con Catherine. I need you to select one of these questions. Selecciona una de estas preguntas y luego vamos a ver la agenda y vemos la respuesta. Ok, Catherine. Select one of these questions. Number 3. Mm-hmm. What time does the company close? What time does the company close? Mm-hmm. What do you think? What do you think? Uh-huh. ¿Qué es lo que crees? 5:55. Could be 5:55 or 6 o'clock, ¿verdad? Solo lo envía y cierra. Podría ser. Okay, thank you very much. Okay, now here we have Jocelyn, 1 or 2, and then Aneris. And 2. Okay. What time does the workshop with the research department start? Okay. Mm-hmm. What time? In 9. 9 ¿qué? Workshop to the research. Yes, but what time? ¿Pero a qué hora? En
Nah, it's 9. ¿En punto? It's 9 o'clock. O'clock. Ajá, ya ves, no estás usando tu corazón, Jocelyn. Ok. And there is, number one. Please, can you read it? Mm-hmm. Let's see. Eight and 30. Ok. Easy peasy. Ya vieron. Está fácil. Y antes, pues, esto ya lo terminamos. Vamos con eso. Mathematics. Vamos con las matemáticas. Sé que saben que son buenos para las matemáticas. Easy. Entonces, se dice así. Para decir más, se dice, se escribe plus, pero se dice plus. Plus. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Disney Plus. No Disney Plus, Disney Plus, ¿verdad? Ahora, para decir igual, decimos equals. Por ejemplo, 20 plus 30 equals 50. ¿Qué estoy diciendo acá? 20 más 30 igual 50. ¿Ok? I need you to select one of these, and the first person is going to be Helen, and then Carly. Okay, Helen, A, B, C, D, E, or F? E. Okay. And Thirsten, plus, five. Seguro que dice 50. Is 50. Yes. Uh-huh. 30 plus 50 equals 18. Okay. Okay. 80. Good. Okay. Very nice. Let's listen now to, ahora vamos con Carly, ¿verdad? Carly, and then we go with Francisco. Okay, 60 plus 10 no, equals 70. Okay, yes. Francisco, your turn. Okay. And then Marvin. 40 plus 60 equals 100. Okay. Very nice. Good. Marvin, and then we go with Lea. Okay, number I. Perdón. Letter E. E. Uh-huh. 10 plus 80 equals 90. Okay. Equals 90. Mm-hmm. And Lea, letter D. 20 plus 40 equals 60. Very nice. Yes, yes, very good. Ya ven, andamos bien ahí en mathematics. No me cabe duda. Ok, solo nos quedan 9 minutos, así que vamos a practicar la última actividad y con eso pues estaríamos terminando la clase del viernes. Son conversaciones cortas, si se dan cuenta. Ok. Conversation 3 and 4. Vamos con la primera. What do you do at lunch? ¿Qué haces en el almuerzo? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. ¿Se recuerdan que les dije history? Y lo otro, story. Y esta palabra que quiero que copien.
interesting. Así se escribe. Esa palabra es súper importante. Interesting. Está al inicio, en la I. Interesting. 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 ¿Ok? ¿Qué haces en el almuerzo? Como con mis amigos. ¿Y tú? Como en el parque. Qué genial. Oh, qué bueno. Sí, me gusta leer en mi descanso de almuerzo. Break el descanso. Oh, ¿qué lees? Leo acerca de historia. Interesante. Interesting. Practiquen. Interesting. Interesting. Number four. What do you do on the weekend? I play sports in the park. How about you? I study at the library. Oh, right. You love books. So, what sports do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. Sounds fun. It is. ¿Qué haces el fin de semana? Practico deportes en el parque. ¿Qué hay sobre ti? Estudio en la biblioteca. Library es biblioteca. Oh, es cierto. Tú amas los libros. Entonces, ¿qué deportes practicas? Me practico el soccer, el fútbol con mis amigos. Suena divertido. Lo es. ¿Ok? Cuando decimos coffee break, Jimmy, coffee break es un descanso. Por ejemplo, cuando está en una reunión y dice, ah, time to break, hora del receso. Pero el coffee break es cuando van al receso y tienen un snack, se echan un cafecito o algo así. Eso es lo mismo, es un receso. Solo que aquí dice lunch break, que es el descanso del almuerzo. Entonces, coffee break es como a las 9, 10 de la mañana y en la tarde como a las 3 de la tarde. Okay, my friends, see you in a couple of minutes. Lo veo quizás en poquitos minutos, como en 4 minutos lo veo. 3, okay? Please accept the request.
Okay, Anderis, did you practice with Carly? Yes. Okay, please. Conversation three, go. Please, go. Okay. What do you do at lunch? I eat with my friends, and you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Interesting. Very good. Thank you. And now we're going to finish with, okay, Marvin, you go. Conversation four. Who is your classmate? Okay. Con Flor. Okay. Ready? Number four? Ready. Ready. Okay, go. Okay. What do you do in the weekends? I play sport in the park. Well, how about you? I study at the library. All right. You love blue books. So, what sport do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. It is. Very nice. Very nice. Solo aquí sería library. Library. Yes, library. Fun. 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 Very good. Thank you, my friends. Bien. Yeah, I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Ahora le toca a Catherine, ¿verdad? Te quedas un par de minutitos. Pasa súper rápido, ¿verdad? Esta sesión, la mayoría no sabe. Okay, say hi or hello, goodbye. Cuando escuchen su nombre. And Abigail Elizabeth. Hi, teacher. Goodbye. All right, goodbye. Adela. Flor. Goodbye, teacher. Bye, Francisco. Anneris, thank you. Bye, Helen. Good night, teacher. Good night, Jimmy. Okay, Carly. Good night, teacher. Bye. Hi, Carly, Ivania. Ah, no, Ivania, Catherine. Good night, teacher. Thank you, Lea. David, parece que manejando. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Marvin. Miguel. Present. Okay. And Jocelyn. Present. Okay, my friend. See you on Monday. Descanse el fin de semana todo lo que puedan. Los veo el lunes. Bye bye. Good night. Bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Ok, Catherine, aquí podemos hacer dos cosas. Tú eliges. O repasamos alguna clase anterior, ¿verdad? Que hemos practicado. En vocabulario, conversaciones, la estructura gramatical. O te hago una short interview, una entrevista corta. Tú me dices. Short interview. Short interview. Very nice. Muy bien. Entonces... te voy a preguntar, digamos, permíteme. Aquí está. Tengo un par de preguntas y tú, si quieres escuchar nuevamente la pregunta, me dicen repeat, please, ¿verdad? Repeat. Y consideras que mejor quieres otra pregunta, solo me dices next, que significa siguiente o next question. Ok, comenzamos. Hello. Hello. How are you tonight? Tired. Okay, and what's your name? My name is Catherine Lopez. Okay, and how old are you? I'm 30 years old. Okay, what's your last name? My last name is Lopez. Perfect, and how do you spell your last name? L-O-P-E-Z. Okay, thank you. What time is it? It's 10 o'clock. Okay, nice. And what's your phone number? My phone number is 73.
61 43 72. Okay, very nice. What's your occupation? I'm secretary. Okay, very nice. And please describe two members of your family. My son is tall, is white skin, it's Choi. Mm-hmm. He's intelligent. Okay. My father is chubby. He's black skin. Okay. He's intelligent. Okay. Very nice. Very nice. And now, what's your favorite movie? My favorite movie is Harry Potter. Nice. What about your favorite color? It's pink and black. And what's your favorite animal? My favorite animal is a dog. Good. Now tell me the vegetables you don't like. Repeat, please. The vegetables you don't like. Que no me gusta. Yeah. Vegetables. Vegetales. Broccoli. Okay, that's nice. What do you do in your free time? I normally watch TV. Okay, you watch TV. Now the last question, Catherine. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras, okay? December, I'm married. Okay, good. Civil bride. May, religious bride. My in my work. Comenzar a tratar de decirme la presentación aquella, la inicial que hicimos hace un par de días. No te compliques, cosas básicas. I'm secretary. Yep. Working in San Salvador. Name is Silter. I have three brothers, two men and one sister. Mm-hmm. Four and one half sister. Okay, nice. And I have a son. Yes. He's 9 years old. He's very intelligent in school. Okay, very nice. Thank you, Catherine. Te voy a dar el feedback. Todas las preguntas me las contestaste súper bien. Solo hubo un detalle en el deletreo de tu apellido, Z6Z, como una abeja, Z, es la única. Y tell me the vegetables you don't like. Dime los vegetales que a ti no te gustan o las verduras. Es la única. El resto todo me lo contestaste muy fluido y todo eso. Noto que te gusta el inglés y posiblemente has tenido cursos anteriores. ¿Has estado en otros cursos? Sí, quizás 2 meses en el centro cultural cuando estaba como en sexto grado. ¿De ahí con lo que viste en la universidad o en bachillerato, lo que tú recuerdas? En el colegio le reforzaban bastante el inglés donde estudiaba. Tu pronunciación es bastante buena, Catherine, y tienes mucha fluidez. Solo que
Lo que yo te recomendaría es que leas en inglés y te grabes, porque tiene buena pronunciación y captas las preguntas. Pero lo que te hace falta es vocabulario. Media vez tengas vocabulario, se va a hacer más fluido todo, porque a veces yo sé que quieres decir cosas un poquito más específicas y por decirlas, como el anterior que me dijiste de tu boda civil, que fue en diciembre, y que me ibas a comentar otras cosas de tu trabajo, de la boda religiosa, pero fíjate que la dificultad comienza acá. Cuando queremos decir algo y lo pensamos en español primero, entonces ese switch se tarda, hay segundos de que se tardan en la traducción, en ese proceso cerebral, y lo que hace es que nos quedemos ciertos segundos, y esos segundos en silencio nos frustran, sí, nos desesperan y nos hace que después ya no hablemos. Entonces, mi sugerencia es que trates de usar las palabras que lo primero que se te venga a la mente, aunque me mintas, aunque me digas, I have 10 dogs, tengo 10 perros, y lo que sea, no importa, lo que importa es que utilices el banco de memoria que tienes, las palabras, y que empiecen a salir. Poco a poco, te vas a dar cuenta que tu cerebro ya no va a hacer el proceso de traducción, sino que simplemente te va a enviar las palabras en inglés, y vos las vas a estar usando y usando, y va a llegar un punto en que vos decís, hey, ya estoy hablando fluidamente, y seguís platicando. Entonces, yo considero que vas muy bien, súper bien, Catherine, ¿verdad? Okay. Vas a aprender súper rápido, solo que te hace falta tener, porque sé que sabes muchas palabras, porque sí tienes vocabulario, pero lo que cuesta es tener ese vocabulario listo, digamos, para usar. Listo para usarlo, eso es. Pero esa es la medida de la práctica y así, ¿verdad? Entonces, si le dedico un par de minutitos más al día en el inglés, créeme que vas a ir avanzando, todavía vas a ir un poquito adelantada, ¿verdad, Catherine? Así que motivarte a que sigas, ¿verdad? Aprovecha estos cursos, ¿verdad? Y sé que vas a aprender mucho más. Espero que te esté sirviendo el vocabulario que doy al inicio de la clase, porque ese bastante vocabulario expande para no decir las mismas cosas, sino que para variar. ¿Ok, Catherine? Así okay, que ya se nos acabó el tiempo, mira. Eso es bien rápido, ¿viste? Perfecto, gracias. Ok, así que ánimo. Te veo el lunes, ¿ok? Ok, good night. Bye, bye. Night. Bye.